Buenas tardes, bienvenido después de un tiempo de nuevo al programa deportivo El Silbato, bienvenidos a la Casa del Deporte Utrerana y volvemos con una mejor, de mejor forma imposible, volvemos con una victoria en extremis del Club Deportivo Utrera sobre la Bocina, ese 2-1 ante el Cabecense en los últimos minutos, ese gol de Domingo en el 90 y ese gol de Cruz en el 82 dieron la victoria y la remontada al Club Deportivo Utrera y una victoria que supone casi casi la permanencia en tercera división para el año próximo. Como siempre, nos acompañan en el programa de hoy Javier Teruel, editor de la página web Utrera al Día. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Y Miguel Muñoz, editor de la Decana Revista, que da nombre a este programa. Buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes. Y ya presentarles a nuestro invitado de excepción hoy, a Miguel Ángel Montoya, entrenador del Club Deportivo Utrera. Buenas tardes, bienvenido, míster. Buenas tardes, encantado de estar aquí con ustedes. ¿De nuevo? Sí. Bueno, primero tenemos que hablar de ese partido, ese Club Deportivo Utrera 2, Cabecense 1, que comenzó con derrota en el minuto 18, con una jugada de bastante polémica. El Linier levantó el banderín, como han podido presenciar ahora mismo los telespectadores. Levanta el Linier el banderín, los jugadores de Utrera y Juanjo se quedan parados, y ante la pasividad de todo, 0-1 en el marcador cuando el Cabecense prácticamente no había hecho nada. El Club Deportivo Utrera tardó en reaccionar, pero llegó la remontada. La verdad que tengo ganas de ver la imagen en televisión porque me quedé un poquito perplejo en el campo, ¿no? Yo creo que fue consecuencia del estado un poquito de nerviosismo, ¿no?, que se encuentra el grupo, porque se encuentra con una responsabilidad importante de no fallarle a su afición. Y tal vez eso es lo que propició que se pararan. Yo, hablando con algunos jugadores de los que estaban metidos en la acción, dice: Michel, saca al centro, nosotros nos coge dando la vuelta, mirando, vemos a Linier levantado, parado y nos paramos. Evidentemente el error parte de que no podemos pararnos, ¿no? Después de que la acción sea legal o ilegal, eso ya es el árbitro el que debe de pararlo, pero cometimos un error, pero yo creo que más bien lo que te he dicho antes, más bien del estado un poquito de nerviosismo que tenía el grupo. Bueno, costó recordarles también que estamos en directo, son las 4:35 de la tarde y podrán ver el programa en diferido a las 9:30. Ahí precisamente pedían las imágenes, míster, vemos las jugadas y bueno, el Cabecense, que también terminó hasta con tres futbolistas menos, uno ya expulsado en el minuto 90, y aún así a Utrera le costó, ¿verdad, Javier? También un poco crear peligro. Sí, la verdad es que no fue un partido bueno, ¿no? Ya se lo decía yo ya a Miguel Ángel en rueda de prensa. Fue un partido que no fue bueno, ¿no? Lo único que yo vuelvo a decir lo mismo. Ayer había que ganar por lo civil, por lo criminal, como ya le dijo, y se consiguió la victoria. Yo pienso que es lo importante, ¿no? Ese gol también dejó un poco al equipo, porque la verdad es que fue fuera de juego. Yo no te puedo decir si fue fuera de juego o no por la situación la que tenía. Lo que sí estaba es a un metro o a dos metros del juez de línea, y el juez de línea señala penalti, señala fuera de juego. Y en el momento en el que el árbitro ve que esa es la jugada, claro, pero desde aquí, desde la posición del cámara, es muy difícil. Pero perdona, yo viendo la jugada, creo que el fuera de juego no es el del jugador. Es el anterior, es la jugada que viene de la izquierda. Claro, sí, sí. Claro. El que saca centro, fuera de juego. Centro. Es fuera de juego, claro. Sí. Y además el Linier lo señala, y el árbitro que lo hace por desacreditar al Linier, pero no se lo señala a los jugadores, debería haberlo señalado con los brazos hacia mejor adelante, posición, ¿no? Sigan el juego, ¿no? Es que hablo con el descanso con el chaval, porque la verdad es que se dejaba opinar, y me dijo: Miche, la posición era ilegal, pero viene de un rebote de tu jugador que lo habilita. Pero evidentemente no es. Este es un fallo de concepto muy grande, ¿no? Porque no es un pase de Israel hacia ahí atrás. Ahí es el fuera de juego, lo que pasa. En el hombre que centra, es el fuera de juego. Antes, ¿no? El pase anterior. Antes de recibir el balón, sí, el hombre, sí, que, sí, centra. Sí, sí. Ahí no hay, por supuesto que no, y viene de rebote ya la segunda jugada, pero es la primera jugada, el fuera de juego. Se ve bien en sí, la... Sí, sí, es cuando... Ahí, cuando haya recibido el balón... Ahí es donde el fuera de juego está ahí. Clarísimo, y el línea lo ve clarísimo, pero el árbitro decide que como le rechazó a Israel, ya no era fuera de juego, cosa que es una barbaridad, porque una cosa es un pase atrás de Israel y otra cosa es un rechace que sigue siendo ilegal, vamos, el fuera de juego está claro que era fuera de juego. Porque cuando sale el balón, está en fuera de juego, cuando... Pero...
después ahí pecamos nosotros de... Claro, eso es otra cosa que comentarlo, que el jugador cuando está en el campo lo que tiene que evitar el peligro antes y después protestar hasta, si quiere, pero primero no suene, quitar el peligro, claro, no suele el silbato. El equipo no se puede parar. Está claro que ellos son los primeros que lo saben, ¿no? Y lo estábamos hablando en el descanso, que decían, madre mía la que hemos liado, ¿por qué no hemos parado? Es que ellos mismos son conscientes de que no. Entonces eso, afortunadamente, se ha quedado en un bonito recuerdo, ¿no? No se ha quedado... Hombre, gracias a Dios, se va a quedar para eso, para que lo comentemos tranquilamente en el programa de hoy, ¿no? Que no ha supuesto ningún punto, y con lo cual... Miguel Ángel, eran 5 jornadas las del San Juan Bosco sin ganar el Club Deportivo Utrera, eran ya demasiadas consecutivas, se rompió la mala racha. ¿Temiste en algún momento del partido, ya en la recta final, que quizás se quedaban otra vez, no se quedaban los puntos en el feudo del paseo? Sí, te digo que no te faltaría la verdad. Yo, la verdad es que sí, que lo que llevamos arrastrando los últimos partidos, ¿no? Que no, lo que yo le decía a los jugadores, que intentáramos llevar un partido con a la normalidad, que no hubiera ninguna contratiempo que nos hiciera ir a contrarremorque, ¿no? Como fue con el Ceuta, nos quedamos con uno menos en el minuto 40, en el Zarroque nos quedamos con uno menos en el 40, hoy regalamos en el minuto 15, regalamos un gol de infantil. Entonces parecía que nos íbamos a ir con la sensación de otra vez de que pecamos de inocente y que se nos iban a ir los puntos por un hecho puntual, ¿no? Pero la verdad es que después, ya pasando los minutos, sí es verdad que la segunda parte la sensación era de que un momento u otro íbamos a ver portería, e incluso en el descuento, cuando inició el descuento, tuvimos 2 ocasiones y yo estaba diciendo a la gente del banquillo, digo, 1-2 vamos a tener más, porque ya era muy cómodo como estábamos llegando al área, y afortunadamente pues metió Domingo, ¿no? Era un asedio y cambios valientes, ¿no? También hacía falta medidas drásticas, fueron central, Cruz, Israel García, Peque, se alternaban un poco ahí en la línea de atrás, ¿no? ¿Cuál era la idea? Ya nos salió bien con Ceuta también, y la verdad que tener a gente en el campo como Guajo, como Cruz, que son futbolistas que se multiplican, que tienen mucho corazón, y cuando la situación está adversa se multiplican por 2, y entonces pues te hace que es más fácil de que nos quedemos prácticamente con uno atrás, que era Guajo, ¿no? Porque los dos laterales, tanto Cibu como Peque, fijaros dónde viene el gol de Peque, ¿no? El gol de Domingo, con Peque metido en el área. Pero ya digo, para eso hace falta tener mucha gente en la vigilancia. Israel, Cruz, trabajan muy bien la vigilancia ofensiva, y yo creo que era mérito del grupo, ¿no? De que no dejó al cabecense enlazar ningún contragolpe. Bueno, la jugada de Cruz también, con un poco de fortuna en ese... era la piquita que hacía falta, ¿no, mister? También para lograr la victoria. Ahí Cruz fue valiente porque se encontró en la frontal y es verdad que intenta dar un pase, y cuando se da cuenta pues se encuentra en situación de cara a portería y la verdad que define a la perfección, la pone al lado y la verdad que Cruz hizo un partidazo y lo refrendó con un gol. ¿Qué crees tú? Ahí tenemos la jugada. Hasta le agarran, le intentan trastabillar por detrás, pero no hay que lo pare. ¿Qué crees tú, Miguel Ángel, que le está pasando al equipo la segunda vuelta? Cuando hace una primera vuelta excelente y hombre, ante el asombro de todo la afición a Utrera, porque realmente Utrera estaba en boca de gran parte, la mayoría de las personas que se mueven esto en el mundo del fútbol. Por el buen juego, por su buena clasificación después de tantos años sin estar en esta categoría, con un grupo muy joven, de los máximos goleadores, por no decir el máximo equipo goleador. ¿Qué crees tú, a tu opinión, que le ha podido pasar al equipo, que se te ha debido un poco? ¿Por qué? Pues el equipo está la categoría está tan igualada que si tuviéramos 5 puntos más, estaremos hablando de que estamos metidos entre los 8 primeros y que es una barbaridad lo que estamos haciendo, ¿no? Y ahí la verdad es que 4 puntos más, 4 puntos menos te hacen ser estar en una posición arriba abajo. Sí. Y desgraciadamente no se ha juntado. Yo creo que se juntó que hubo una racha donde tuvimos ciertos futbolistas importantes lesionados, y además nos coincidió que fue con la fase, digamos, con la fase fuerte del rival fuerte, y ahí estábamos sufriendo porque no teníamos gente que era importante. Tal como salimos de eso, nos metimos en nuestra liga, por llamarlo de nuestra liga. Y ahí nos estaba pesando un poquito la responsabilidad, darte cuenta que en el equipo había, en gran parte de las veces, 5 futbolistas de 19 años, incluso Esteban coincide en el campo con 17.
No es fácil para ellos, ¿no? Ese juego vistoso que nosotros estábamos acostumbrados en casa, ayer yo se lo pedía, ellos lo intentaban, pero no es fácil, ¿eh? Cuando sabes que tienes a 1.200 personas que estaban apretando y que estaban apretando para bien y para mal, ¿eh? Porque hubo un momento que el campo de Utrera apretó para mal, ¿eh? Y eso no es fácil para gente tan joven, gente del pueblo en su mayoría, que se sienten como un aficionado lo que dentro del campo y después ahí cuesta, ¿no? Yo espero que seamos capaces de ganar un partido, ganar en Rota y que volvamos a disfrutar con... Ahí tenemos la jugada de Peque, que es una barbaridad, ¿eh? ¿Ves cómo hay uno debajo del palo? Miguel, como yo te sí, no, yo de la, no, no lo había hay dicho. Pensé en un principio palo. Que había fuera de juego, no, pero es que remató muy solo, por eso te decía... Debajo que, del pues, palo, sí. Solo, debajo de la portería y el futbolista... Puede haber, no ha podido existir ni existen otros problemas externos entre los jugadores, ¿no? El club, ¿no? Porque claro... Tú sabes cómo está el club, el sistema que hay. Se cree que estos malos resultados puede ser la presión que tiene el equipo. Un equipo joven que se ha visto ahí metido y a lo mejor, pues, como ayer mismo, pues, le pesó esa responsabilidad, ¿no? Es evidente que se podría estar mejor, ¿no? Pero que en el aspecto de futbolístico, el futbolista se aísla totalmente de todo lo de fuera. Yo creo que ahí nosotros, a mí jamás he tenido un entrenamiento donde hayamos tenido que parar porque haya algún problema, porque en absoluto. Yo creo que, ya digo, más consecuencia de que salimos del Tourmalet y cuando nos llegaban nuestros partidos, que era San Roque o Ceuta, San Roque nos quedamos 1-1-40, en Ceuta nos quedamos 1-1-40, incluso así lo competimos y empatamos los dos. Y entonces entramos en una dinámica de decir, buf, 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 y el buf, buf, buf. Te llegas al campo de Lebrija y tienes que jugar allí con los escuchillos entre los dientes y el rival pues fue mejor que nosotros. Pero allí hemos podido ver, por ejemplo, la plantilla de Lecija, ¿no? que ha pegado un bajón enorme la clasificación. Hemos podido ver los problemas que le acucian a los futbolistas, que no cobran y se deben 3 meses. O sea, y vemos aquí que en Utrera, que está en la misma similitud. Y sin embargo, bueno, los chavales a lo mejor pues no te exponen ese tema o según tu entender no les afecta ese tipo de tema, que no tiene que ver ese bajón en la clasificación del equipo al tema del cobro. Está claro que a jugadores... Porque a otros clubes sí, parece ser que sí, a no ser que sean más veteranos, ¿no? O sea, o vengan o tengan otras nóminas más grandes. Primeramente, el caso de Lecija es que no tiene nada que ver con Utrera. Lecija tiene... futbolistas en su mayoría de fuera de Écija, 4 o 5 viviendo en un piso. Y el presupuesto será, ¿no? Entonces, mucho más grande. Ellos tienen a futbolistas semiprofesionales y yo tengo a gente tan buena como Écija, pero son gente del pueblo, de la casa. A eso le suma de que, por suerte, por desgracia, no es una situación nueva para nosotros y que a ellos les gustaría estar al día, pues a ellos y a mí, ¿no? Les gustaría estar al día y creo que además que debería ser lo ideal y lo justo. Pero dentro de esa mala planificación económica que tiene el Utrera, al menos tiene la seguridad del jugador de que va a cobrar, porque Joaquín no a día de hoy nunca ha fallado. Pero que yo creo que... Que no te protestan los futbolistas a ti por ese tema. Que no te... Lo que yo me vengo a referir. Que no es un tema para ellos de que vayan a disgusto. Una preocupación. Yo creo que tampoco. Tampoco, porque todos los años ocurre y el año pasado terminaron. Sí, yo no lo digo por eso, pero hay futbolistas que vienen de fuera que no lo saben. O sea, que es de aquí como Juanjo, como Cruz, como gente que lleva muchos años aquí, saben que tarde o temprano, y es cierto que Joaquín, por el otro día me enteré que Joaquín le pagó un entrenador de la cantera que se le debía casi 2 años. Y le pagó, por lo visto, ¿no? O sea, que yo en eso no lo pongo en duda. De hecho, bueno, sabiendo los problemas que tiene el Club Deportivo Utrera, pero cada año, por lo visto, va pagando, va tirando, ¿no? Yo lo digo por la preocupación de esos futbolistas que vienen de fuera, que tienen más peso específico, que si se le pueden quejar. Hombre, yo le pueden poner. La pregunta a Miguel Ángel se la haría a los futbolistas, ¿no? Porque a lo mejor Miguel Ángel. Hombre, pero pues, no, el director de la orquesta. Sí, pero me explico, que el otro día se lo pregunté también a Juanjo, ¿no? En rueda de prensa, que si eso podía afectar a los futbolistas, me lo negó tajantemente. Él no dejó de reconocer que, hombre, que si se echa el día se está mejor, eso está claro. ¿Por qué? ¿No? Porque no tiene por qué pensar en otra historia. Pero que él... No, pero después se escucha por la calle, perdón, de que si se le debe, que si no se lo debe, y eso es un rum-rum que está en la calle. El mismo futbolista lo comenta el también en la calle, o sea, que es que no lo podemos... Pues la verdad es que el que lo piense es una cosa natural, ¿no? Pero que
que el jugador del Utrera lo último que piensa a día de en la situación que estábamos es que está en el campo, dinero. Seguro. Y en jamás he tenido una mala palabra. Yo decía, mister, aquí va a entrenar otro, que en otro, al contrario. Nada más hay que verlo, ya cuando ganaron. Hubo con el tema del Cádiz, se ha podido repartir algo de dinero, era un dinero irrisorio. Y entonces, pues, ellos mismos, como una buena familia, han decidido de que de los que hiciera más falta que lo cobraran, y han sido 4 o 5 futbolistas los que han cobrado de algo desde lo del Cádiz, ¿no? Y eso dice mucho de la confianza de la confianza que tienen todos de la que primeramente que miran uno por el otro, y después la confianza que tienen de que van a cobrar. No hay que ser más lejos, el año pasado cuando ascendimos nos fuimos debiéndonos 3-4 meses, ¿no? Yo lo dije, ascendiste y debiendo Y que es un tema que hay que dejarlo aparcado, porque normalmente aquí suele pasar eso año tras año. Exacto, que es un tema que, bueno, por suerte o por desgracia, se cobra tarde, pero se cobra, ¿no? Eso hasta hoy, por lo menos. Sí, ahí no. El vestuario está tranquilo y confiado en la gestión de Joaquín, pero también es verdad que está un poquito jodido, porque sabe que está lo menos más jodido, ¿no? Que Utrera está muy vivo en todos los ámbitos, y ellos no entienden, y es normal que no entiendan que por qué no están ardidos. Eso es así. Está un poquito más odio quizás, ¿no? Porque ven al club ahora mismo, sin cobrar, y lo ven descabezado, ¿no? Porque que esté el presidente fuera, ¿quieres que no influye? No sé, pregunto, ¿eh? Es decir, estamos aquí... Hombre, es evidente que un club debe... Y además un club que era el presidente Joaquín... por H presidencialista, por B, total. Sí, por H por B, sí, porque así lo tenían montado y así... Y que no esté él, sí, es verdad que después el teléfono está para lo que haga falta, ¿eh? Yo lo llamo, para lo que haga falta. Pero que no esté él, es el club, ya no solamente el primer equipo, a todos los ámbitos le tiene que afectar. Pero en el primer equipo, por suerte o desgracia, tengo una libertad total. Entonces el jugador no echa en falta de nada, porque es que no... Porque está ahí el Miguel Ángel, el presidente, el Miguel Ángel apaga fuego, el Miguel Ángel... Que lo que siempre hemos dicho aquí, ¿no? Siempre hemos dicho. Que cuando... Miguel Ángel, ¿cómo estaba el vestuario antes del partido y después del partido? Porque ha habido un cambio de emociones, ¿no? Sí, la verdad que ahí tiene las imágenes, ¿no? De cómo se ven los jugadores, cómo lo celebran, ¿no? Y además agarrándose a aficionados, agarrándose a entre ellos. La verdad que al principio había muchas ganas, mucha hambre de partido. Sí, es verdad que ahí hay mucho tipo de personalidades, los hay que yo le veía que tenían ciertos miedos, los había que eran demasiado jóvenes y decía, ¿dónde estamos metidos? Los había otros más veteranos que lo que estaban era haciendo broma todo el tiempo para que los más jóvenes se sintieran sin presión. Y después, pues, evidentemente, al final del partido, pues, mucha alegría, una fiesta, ¿no? Y muy contento todo el mundo. No sé si uno de las bromas será Juanjo, ¿no? Que es uno de los más dicharacheros, y Juan, el portero. De la broma es Juan. Juan, ¿no? Juan. Hombre, Juan tiene. Y Juanjo, la verdad es que sí, es hombre de más de... Es un líder de trabajo, pero no un líder... Es un líder silencioso, ¿no? Exacto. Pero en días como ayer, sí, es verdad que alguna palabra que otro le da, y cuando hablas poco, dice mucho. Es cierto que el gracioso, el gracioso entre comillas, ¿no? El que, digamos, anima el cotarro y demás, es Juan, ¿no? Yo las pocas veces que he podido entrar en el vestuario y demás, es una persona que es eso, ¿no? Que derrocha alegría y demás. Hombre, eso es muy bueno también tenerlo en el vestuario, ¿eh? Sí, además, pues, siempre tiene un futbolista con mucha experiencia y sabe las teclas que tiene que tocar a uno a otro, y cuando llegan días como ayer, pues él sabe a qué futbolista hay que darle una palmadita a la espalda, a qué otro hay que darle una voz, y la verdad es que... ¿Con cuántos puntos, Miguel Ángel, cree que puede estar el equipo salvado? Yo entiendo Yo entiendo que con 4 puntos debe estar salvado el equipo. Estaremos hablando con 46, para que llegue a 46 Ebrijana o Conil o San Juan. Estamos hablando que tienen que ganar 4 partidos cada uno, porque no vale con que lo haga uno, tienen que hacerlo los 3 para que no. 5 partidos que quedan. Y además se enfrentan entre ellos, con lo cual, y no solamente. Yo creo que en 45. Y no solamente se enfrentan entre ellos, sino que tienen partido, el Coni tiene que ir al campo del Córdoba, al campo del Alcalá, el de Briana tiene que ir al campo del Alcalá, tiene que recibir al Sanluqueño.
El calendario es duro, la verdad es que no nos tenemos que confiar, ¿no? Y nosotros tenemos que pensar en ganar en Rota, que allí nos vamos a encontrar otro también. Partido a... Es la última bala que va a tener la Roteña, ¿no? También a Utrera le quedan partidos de rivales directos, recordemos, 42 puntos, decimoquinto en la tabla, a 8 del Coñín y Lejana, y vamos a pedir una llamada, esta sección que tenemos nuestra siempre sección esa que... habitual. Tenemos a Carlos Valverde al teléfono, que está ahora mismo en el Cacereño. Carlos, buenas tardes. No sé si nos oye. Carlos, ¿nos oyes? Parece que no sé. Parece que tenemos algunas dificultades. Carlos, ¿nos oyes? No sé, le pedimos entonces a los compañeros que lo intenten. A ver, parece, no, si no, lo intentamos oye. Al final de la primera mitad. A ver, Carlos, si... Valverde, ¿nos oyes? Parece que no. Sobre todo a la afición, que esté aquí todo el mundo en el campo. Parece que no nos oye, pues. Pues seguimos con la entrevista a Miguel Ángel hasta que nos den aviso, Javi. Uh-huh. A ver si podemos hablar con el futbolista utrerano. Bueno, también, yo lo que quiero, Antonio, quiero que deje claro Miguel Ángel de una vez, porque ciertos informadores o cierta parte de la prensa utrerana dejaron caer en un programa de que el quinto clasificado por la cola, me quería referir, también podía descender dependiendo de los descensos, los ascensos. Es totalmente incierto porque los descensos están claros desde el principio de temporada, y bueno, quiero que aclares un poquito eso, porque lo que no podemos es castigar ya más a la afición y asustar más a la afición. Eso es una auténtica burrada, ¿no? Ahí defiende lo que se marca al principio de temporada, que se manda una circular y la circular dice que son cuatro y es cuatro. El caso aparte es que si se quedaran huecos en la categoría, incluso lo que haría descendería tres en vez de cuatro, pero para beneficio, para, nunca para perjudicar, para peor, ¿no? Seguro que son cuatro. Hombre, que eso para dejárselo claro ya al aficionado que si nos salvamos, que no, ya estamos entre los cuatro últimos, nos descendemos. Vamos. ¿Te gustaría? ¿Qué equipo te gustaría que bajara? El San Juan. Sin duda. Es que no se puede uno, es que o sea, es claro o no sea, es claro. Yo no, pienso, es que yo coincido también. Yo pienso lo mismo, pero no, además no que... Y no por la ciudad de San Juan, por supuesto. San Juan, ¿no? Pero sabemos por qué lo decimos, pero... y él también lo sabe. La verdad es que... Y él también lo sabe. Yo prefiero que se quede la Lebrijana, el Coní o la Roteña antes que el San Juan. Aunque sea un equipo sevillano, pero al frente tiene una persona que nos agradecía. Cuando no se ha agradecido... Todos sabemos ya. Sabido, ¿no? Ya lo dice. No hace falta que digamos ni el nombre. Falta... Bueno, quería preguntar también, Miguel Ángel. Parecía que tenía una pequeña sequía, pero domingo de nuevo bolito, 10 tantos que lleva ya el chaval de los Palacios. 11. Pues venía la federación esta sí, mañana. Sí, porque el de ayer no se lo notó. El de ayer se lo andaba. Mira, hay una. Le decía ya a Miguel Ángel anoche, y entre risas nos reíamos los dos, pero es verdad, a Edu Calderón le quitaron un gol que se lo dieron a Orozco. En el partido que tuvimos que jugar en el exilio en los Palacios contra Gerena, y ayer se lo devolvieron, ayer la federación le dio el gol que era de domingo, al final nos dan y nos quitan. Fue muy claro de domingo. Yo no sé la... Domingo, la verdad que seguramente sea de la sorpresa más grata, ¿no? del equipo este año, ¿no? Ya son 11 goles para un recién salido juvenil, además de un juvenil de preferente, la verdad que... ¿Por qué no lo pones más, Miguel Ángel? ¿Por qué no juega? Pues, yo le iba a preguntar de otra manera la misma pregunta. Vamos, porque no lo pones más porque tú eres el que hace la elección, está claro. ¿Pero qué? ¿Le ves falta de experiencia? ¿Le falta que está aprendiendo todavía? ¿Que le falta...? Lo está dosificando. Está como... La verdad es que hay situaciones que a lo mejor leo yo que en la última media hora va a ser más propicia para él que durante el partido, ¿no? También es verdad que al equipo que en estos momentos hay que dotarlo de personalidad. Tú no puedes tener a... Como tenemos muchas veces a Joaquín con 19, portero titular, Yoga con 19, Pablo con 19 y la columna vertebral con 19. Hay que intentar, muchas veces hay que intentar modificar. Y aparte que en muchos partidos, a mejor Zarbia ha hecho un trabajo sucio de bregarse con los centrales, de pelear en momentos donde el partido está más cerrado, ha sido capaz de desahogarnos. Y a mejor ha llegado a la última media hora él y ha encontrado más espacio, ha encontrado un futbolista que tiene un déficit todavía a la hora de jugar de espalda, porque a pesar de ser un hombre fuerte, le está costando el caso de Domingo, pero después tiene un don divino que es el del gol, porque es que lo tiene. Y la verdad es que para mí es una...
para mí es una satisfacción que esté creciendo junto a mí, porque es un futbolista, es una persona fabulosa. Un chaval con todo corazón, todo agradecimiento. Incluso yo hablo con él, como vino de jugar 10-12 partidos titulares seguidos. Ahora había un tramo donde no ha jugado titular. Y yo he querido, sin darle explicaciones, pero le he querido, y me ha dicho, no, viste, tú tranquilo, que estoy muy agradecido con todo lo que me estás dando. No me ha dejado explicar, darle explicaciones. Y eso es... Bien. Y además es futbolista que tiene mucha hambre. Ese tiene un amor propio que no se lo puede imaginar. Algún entrenamiento que otro, mejor le he apretado más de las tuercas y está ahí con una lágrima en el ojo del amor propio que tiene. Y ese futbolista, es la palabra. Y va a ser futbolista. Sí, ese va. Tienes que ver negro toda la semana para hacer alineaciones, ¿no? Porque esta semana ni Leán, ni Manuel, ni Barrio. Sí. No sé, Blanco seguramente estaría sancionado. Blanco estaría, ¿no?, sancionado con 5 tarjetas. Te ves negro, ¿no? Sí, la verdad que... Te tienes que hacer, yo qué sé... Un bendito problema, ¿no? Sí, la verdad que el equipo está muy... Y además están muy metidos y están trabajando de una manera bestial, ¿no? Y la verdad es que había jugadores que han pasado de titular a no ir convocado, pero es que la historia es que son 16 nada más, no pueden ir más, ¿no? Pero yo estoy contento con él, desde el que más juega al que menos, ¿no? Y esta temporada es larga y, por ejemplo, la semana que viene pues surgirán nuevas oportunidades porque Peque tiene 5 y alguno que otro pues tendremos que ajustarnos. Y, ¿volver a tirar de Esteban? Pues es una opción, ¿no? Esteban es una opción que nos dio rendimiento cuando lo metimos, ¿no? Pues valoremos Esteban, Cruz, ahí es donde va a estar. ¿Seguirá lesionado Leal o podemos recuperarlo? Yo he hablado hoy mismo con Juan Di, con el fisioterapeuta, y él dice que va a intentarlo, de que llegue a poder jugar el domingo. Otro de los que está creciendo a pasos agigantados es Yoga. Sí, futbolista de... Todavía le queda mucho por crecer y por aprender, pero sí, es verdad que tiene una dote de futbolista bueno, ¿no? De futbolista hecho, ¿no? Muchas veces no se valora, ¿no? Y yo creo que incluso ayer hubo un momento donde el partido fue... El aficionado fue un poco impaciente, ¿no? Cuando no estábamos ganando. Y hay que valorar también lo que estamos haciendo, ¿no? Que estamos haciendo jugadores de la caza, 8, 9 jugadores, todos los partidos titulares. Y estamos hablando de que Yoga tiene 19 años y que a lo mejor desde el club recibe mucho más fácil firmar a un futbolista de 30 años, traerlo y hacerlo... Y meterlo en descentral para Lutrera. Pero yo, la verdad, es que es una apuesta que quiero seguir. Si Lutrera quiere crecer de verdad, a ese tipo de futbolistas lo tiene que hacer. A ese tipo de futbolistas lo tiene que hacer importante para el futuro. Y Yoga, y Domingo, y Kiko. A mí me llamaron ayer, estaba yo en Guadalcacín, y me llamó un aficionado de toda la vida de Lutrera, y me mantiene informado de cómo va el resultado. Y me llamó preocupado por el juego. Sí, es que, digo, le pregunté, había mucha gente. Dice, pues sí que hay, con los niños esto la entrada. Que por cierto, ahora al hilo de esto te voy a hacer otra pregunta. Rápidamente. Y le comenté que bueno, que perdiendo como iba a Lutrera y la circunstancia que está, no queda otra. Digo, lo que tenéis que hacer es aplaudir, animar y levantar el equipo. Es que no, claro, tiene otra. Claro. Ponerse a protestar no vale para nada. Lo analicé, hay que hacerlo después. Allá hubo unos minutos. Y si me dejas, perdón, hacerle ya, sí, al hilo, sí, y termino. Al hilo de las entradas, ustedes habéis movido, ¿no? ¿Sois ustedes también los que seguís moviendo las entradas, que la gente apoye al club desde una parcela que no los corresponde? O sea, es que volvemos otra vez al inicio del programa, pero es que yo tengo entendido que toda esta movida de las entradas a los colegios ha partido del vestuario, de los entrenadores, ¿no? Digamos, ¿no? Del cuerpo técnico, ¿no? ¿Es cierto? Es cierto, La idea salió de nuestra parte, que le hicimos un comunicado al club y nos pusimos a que tenemos que pegar un paso adelante, que necesitábamos el apoyo de la gente y que tenemos que ser también justos con los aficionados, porque a mí se me quedó un sabor amargo cuando en Lebrija nos dimos el callo, por decirlo de alguna manera, y allí hay más gente de Utrera que de Lebrija, y eso para mí fue un palo muy gordo, muy gordo. Y entonces le pedimos un esfuerzo para que el aficionado, para que hubiera color de aficionado y que el aficionado se sintiera también agradecido con el club. Y el final de la película es que nosotros hemos repartido las entradas a los colegios. Ellos han ido a repartirlo. Pero además que el vicepresidente o presidente de funciones nos lo dijo el otro día, que había salido de ellos, vamos, que han sido ellos los que me lo dieron. Que ellos dijeron que el club
en sí, todo no. momento se ha puesto a disposición de ellos cuando el eso. Club y, lo, que, el dice, club y ellos mismos van a repartir las entradas. El club accedió a lo que le pedimos con algunas connotaciones que, sí. que ya es justo por su parte que lo que modifique. Y nos dieron 2.000 entradas y nosotros, pues, entre uno y otro en el cuerpo técnico y jugadores, pues hemos ido a los colegios y hemos repartido las entradas nosotros. Ya para ir cerrando, Miguel Ángel, unas salidas que quedan ahora, Roteña, después viene también el Coria, que está metido también en la lucha, Guadalcacín, Écija en casa y Castilleja afuera. Son, quedan 5 partidos. Y se van a sacar esos 4 puntos como sean. No, intentaremos que sean más, ¿no? Yo le admito, mi vista nada más que tira para pa Rota y ganar en Rota yo creo que nos daría media salvación, nos daría, ¿no? Y además nos daría la oportunidad de cuando recibamos a Coria aquí, la posibilidad de asegurarnos matemáticamente la permanencia. Y yo creo que muchas veces no se valora, pero que no es fácil, ¿no? Estamos peleando con equipos como Coria, como Écija, como Lebrija o incluso Las Cabezas, que lo tenemos a 3 puntos. Son equipos que llevan no sé cuántos años lleva Coria entre ellos. A la Roteña le podemos dar la puntilla. A la Roteña le matemáticamente no podrían coger, si nosotros ganamos. Nos libramos de ellos matemáticamente. Roteña que parece desahuciada, pero de los últimos 4 partidos, una victoria y 3 empates. Es decir, últimos 4 no ha perdido ninguno. Y además estuve en Sevilla viéndolo contra el Sevilla y mereció la victoria en el campo del Sevilla. Bueno, acordémonos aquí, que aquí estuviera a punto de ganarnos también, ganamos en el último minuto. Sí, fue un partido raro porque íbamos 3-0. 3-0, 3-3, 3-4. Nos metieron 3 goles en los últimos 8 o 10 minutos y al final fuimos capaces de que metió Zarbi el cuarto. Pero que pudiera haber metido también ellos el cuarto. Igual que lo metió Zarbi, podía haber metido yo tranquilamente. Para que veas que es una competición muy igualada y muy difícil. Es que no lo pensemos que la tercera división. Pasa que es lógico también. El equipo ha empezado muy bien. Claro, el equipo ha empezado muy bien. Empezamos, el equipo estaba más cerca de meterse en liguilla. Claro. Entonces, es lógico también que el aficionado. Piense después, es lógico, todas las situaciones son factibles, ¿no? Pero de entender y de comprender que el aficionado, lógicamente, se ha visto en esa disyuntiva de decir, coño, estamos más cerca, y ahora ha visto el temor del descenso, lo ha tocado con las manos. Sí, sí, es cierto. Porque yo tuve Lebrija y me vine de allí cagao, hablando mal y pronto, porque es que la verdad, vi el equipo mal, lo vi mal. Por las circunstancias, por lo que sea, por no sé, ya para eso está aquí el míster, está aquí, para que él analice y le explique la situación. Pero claro, le hemos tocado, yo vi el día de Utrera con el Córdoba y yo hacía muchos años que no he visto un partido de fútbol como ese. Y con el Alcalá también se ve. Y con el Alcalá, entonces claro, de tocar el cielo con las manos, a verte la situación que eso también es comprensible que la afición esté también haciendo. Lo que dice Miguel Ángel, ¿no? Lógico. Lo que dice Miguel Ángel, dijo ayer en rueda de prensa, que a lo mejor el equipo lleva 2 años con el equipo y nunca se han visto aquí abajo, ¿no? Quizás los nervios les ha podido, sí. Porque se han estado siempre codeándose arriba. Pues, sí. Pues entonces puede ser que, claro, esos nervios de no estar acostumbrados a estar ahí abajo o lo que sea, pues yo pienso que con la victoria de hoy, de ayer, ya se juega de otra manera. Yo creo que les entra ya otra tranquilidad. Y que para el que viene seguro hasta también. Arriba. Para claro, el que viene está hasta arriba seguro. Nada más que le haga 4 refuerzos, 4 sitios, va a estar arriba seguro porque el equipo ya tiene esa experiencia. Bueno, ayer también tuvimos un talismán en el estadio, ¿eh? ¿Ah, sí? Ayer tuvimos a Alba en el estadio, ¿no? Que fue la primera vez que estuvo allí, hombre. Eso fue un talismán para el equipo. Pues llegó la victoria, llegó. Es una alegría grande. Sí, que era yo. Esa es la máxima alegría, Miguel Ángel. Yo estaba cuando yo no sabía que estaba en el campo y al finalizar el partido yo tengo la costumbre de quedarme en el vestuario un rato, y entonces pues yo estaba allí hablando, como me paro a hablar, muchos de los jugadores me empiezan a hablarme de alguna jugada, Y en ese último momento yo estaba en ese momento de impas de todo lo que el partido nos habíamos... Pues yo tragué en el partido bastante. Te vimos un poco... Y estaba en ese momento... Yo en ese momento puntualmente estaba pensando de la época que le pasó a mi sobrina, esto que fue el día del debut en el campo de Sevilla, ¿no? Y estaba yo pensando para mí, digo, hay que ver lo que he pasado yo aquí este año, no sé qué. Y eso otra vez. Y eso que me llama Marín y me dice, oye, Marín Montoya, que está ahí tu sobrina. Y me tuve que tardar 3 minutos para salir porque me empecé a saltarme las lágrimas de emociones. Lógicamente, claro. Si no es para menos, vamos. Y tardé 2-3 minutos en salir. Está bien, ¿no? Sí, está muy bien. Pues ella fue nuestro talismán ayer. Esa ha sido la talismán toda la temporada, porque desde el inicio, prácticamente, el día de Sevilla, está dando a boquear a la liga.
Pues una alegría ya verla, y tú sabes que desde aquí nos alegramos muchísimo. Se los dije a ella, este puñe, que más, desde aquí nos alegramos muchísimo, y ahora que la tenemos ver corriendo por ahí. La verdad que sí, que estamos toda la familia que sabemos que ha vuelto a nacer y tenemos una felicidad enorme. Pues una alegría enorme, sin duda. Y ya como último, que nos tenemos que ir, se nos acaba el tiempo, Cruz aprovechó los micros de Telecable para hacer un llamamiento a la afición a Rota. Mister, tienes las cámaras por si quieres hacer un pequeño llamamiento. Bueno, la verdad es que la tercera, aparte de tener equipo mucho más bonito, mucho más vistoso y mucho más jugadores con mucho más talento, tiene desplazamientos bonitos, y uno de los desplazamientos bonitos es Rota, que para el utrerano es casi una segunda ciudad, porque hay mucha gente que veranea allí. Pues nada, invitarle, que a veces somos capaces de si no cerrar matemáticamente, cerrar a un porcentaje muy alto la permanencia en tercera, y que si nos puede acompañar, mejor que mejor. Pues nada, Miguel Ángel, muchas gracias por acercarte por aquí y analizar el final de temporada del Utrera. Nada. Este año, si nos salvamos bien, ¿hay un bailecito o algo? Yo hago lo que haga falta, ¿no? Un bailecito, un cantecito, algo. Miguel Ángel, todos los años te pide algo, ¿no? El año pasado fue el ascenso, este año ya tenemos que pedir. El objetivo es la salvación, no hay otro. El objetivo es lo que digo, cuando se consigue, al final de temporada nos daremos unos bailecitos. Aquí encima, que esta vez sí tiene fuerza. Algo ahora. Me voy a quedar con las ganas de hablar con más verdes, quería... Eso digo yo. De verdad, pues han fallado problemas técnicos, nos han impedido, y además el chaval se habrá quedado. Tenía también. Le iba a tirar la caña y no... Pero si es que yo lo iba a decir también. Si podemos contactar con él en la segunda parte, pues le tiramos la caña. Claro. Bueno, la cosa era eso, que tú hubieses hablado con él ya y le des el último tironcito para que se venga. Bueno, pero hemos preguntado nada, ¿no? Si va a seguir para el que viene, si no va a seguir. Sí, si, ¿no? Eso lo si ha, le han lo puesto ha la firma ya, el seco de blanco. Hecho, ¿no? Yo creo que lo damos por eso, ¿no, Miguel Ángel? Ya. No sé, ahí vuelve Joaquín y ahí hablamos porque... Por ahora no se ha hablado nada, ¿no? No, yo la verdad que estoy muy tranquilo en Utrera, y yo lo he dicho muchas veces, que yo para moverme de Utrera tiene que ser algo muy gordo para... Pero con un proyectito un poquito mejor para el que viene, ¿no? Un poquito más dinero, ¿no? está claro que Joaquín me dio su palabra que el año que viene iba a apostar de verdad, ¿no? Yo de otra manera no voy a seguir, la verdad, porque no puedo crear la expectativa que hay en el pueblo y después poder responderle, ¿no? Y entonces, porque al final el culpable soy yo. Y los mismos jugadores que apuestan por seguir conmigo, ¿no? Que hay muchos jugadores en el equipo con talento que podrían irse a otro lado a ganar más dinero y no lo hacen por el compromiso con el equipo de su pueblo, ¿no? Entonces, la única manera que sigamos el proyecto es dando un pasito hacia adelante, y si no lo damos, pues nada, que venga otro y que siga. El proyecto deportivo yo creo que sin duda es atractivo. Pero hombre, llevas razón, este año se le ha puesto la cosa, tú sabes, después del ascenso no hay dinero, es un equipo a base de... se ha buscado la vida él por ahí. Hombre, el año que viene con dos retoquitos... Pero bueno, dos, tres o cuatro. Dos, tres o cuatro, ¿verdad? Cuando dice uno lo dice... Pues, porque ella sabe la deficiencia que tiene el equipo y dónde tiene que... Habrá tiempo, Javier. Primero Miguel, para hablar de... Yo voy a decir cómo es. Vamos a pensar en Rota, el siguiente partido. Y ya vendrá la temporada que viene y el siguiente partido. Bueno, pues hasta aquí la primera parte del programa. Volvemos en la segunda mitad con la posible llamada, a ver si puede entrar, y con otro deporte utrerano. No se muevan. Aluminios Los Juanes. Más de 20 años en Utrera realizando todo tipo de trabajos en aluminios, cristales y persianas. Somos especialistas en monteras, ventanas, cierres de terrazas, patios y porches. Confíe en la garantía que le ofrecen profesionales con una avalada experiencia en el sector y obtendrá el producto que desea con finas terminaciones. Visite nuestras instalaciones y le realizaremos un diseño adaptado a sus necesidades. Aluminios Los Juanes, a tu servicio. Si quieres que la cocina de tus sueños se haga realidad, visita Jesús Aguilar. Somos especialistas en diseño de espacios de cocina. Únicas, actuales, espaciosas, tradicionales, útiles, a tu medida.
Ven y te hacemos presupuesto al instante. Y descubre nuestros sofás y colchones con precios sin competencia. Jesús Aguilar, Avenida San Juan Bosco, 29. No busques más, las fotocopias más baratas las encontrarás en Copistería Delia. Autoservicio de copias en digital, color, blanco y negro, planos y todo cuanto necesites. Aprovecha nuestras ofertas válidas hasta el 30 de abril. Bonos de 1000 copias en blanco y negro, 24 euros. Bonos de 500 copias, 15 euros. Copistería Delia, precios sin competencia. ¿Todavía no te has enterado de que con Telecable Andalucía navegas más rápido pagando menos? Telecable Andalucía, conectados contigo. Confecciones Jime Villa. Confecciones Jime Villa, su tienda de ropa laboral en la calle Cristo de los Afligidos, número 62. Ya estamos aquí de vuelta, nos siguen acompañando Javier Teruel y Miguel Muñoz, y en esta segunda parte, como siempre, intentamos dar cabida a todos los deportes utreranos sin salirnos de nuestra ciudad. Nos acompaña para ello el Club Voleibol Utrera, nos acompaña Pablo Cañas, entrenador del juvenil. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y nos acompaña Carlos Jiménez, un infantil de voleibol, que aquí donde lo ven es todo un campeón de España con la selección andaluza infantil. Buenas tardes. Buenas tardes. Y enhorabuena. Gracias. ¿Te lo has disfrutado de ese viaje? Sí, he disfrutado mucho. Muchísimo, ¿no? Sí. Bueno, antes de darles paso, vamos a analizar unos resultados de la pasada jornada. Vamos a mencionarlos. El Club Deportivo Utrera B, que cayó 1-4 ante el Santa María, el líder de la categoría. El Tinte Utrera, en cuarta andaluza también, ganó 3-1 ante el Puebla Cazalla.
El Utrera femenino cayó 3-4 ante el Hispalis en la última jornada de su liga. Con un muy mal arbitraje. Con un muy mal arbitraje. Por parte de Estuve, fue presente porque fue este partido, fue después del Club Deportivo Utrera. Y muy mal arbitraje, vamos, pésimo. Era muy bueno para ellas. Muy bueno para ellas. El séptimo clasificado, han terminado la fémina. Uh-huh. Cambiando de tercio, el CB Utrera, el infantil femenino, ha sido campeonas de provinciales y se han clasificado para el campeonato de Andalucía, ¿no, Javier? A este paso van a tener que ampliar la sala de trofeos del club, porque sí, bastante. Otro trofeo, anteriormente las cadetes, ahora son estas, pues enhorabuena. Sí. Y otra convocatoria más para Marta García, la selección nacional. La marchenera afincada en Utrera o afincada, que es criada deportivamente hablando en el club utrerano. Esta chica es de Marchena, pero está en el club desde minibásquet y sí, otra llamada más. Va a jugar en los Pirineos. Pues magnífica noticia. Sin salirnos del baloncesto, el Salpensa Senior cayó 48-49 ante el CB Coria y el Balonmano Utrera también perdió por 1 ante 21-22 ante el Montequinto Promoción. Así que nada, bueno, vamos a hablar también del voleibol porque nos acompaña Pablo, entrenador de los juveniles, que también han sido cuartos en el campeonato de Andalucía, ¿no, Pablo? Efectivamente, este fin de semana se celebró el campeonato de Andalucía, como bien has dicho, y al final hemos quedado cuartos de Andalucía. ¿Son los juveniles el equipo baluarte de este club voleibol Utrera? Ahora mismo están compitiendo, son el equipo mayor que tenemos, efectivamente. Aunque está compitiendo en una liga senior, el año pasado también competimos en Primera Andaluza, pero por diversos motivos no hemos sacado equipo senior y ahora mismo es el máximo equipo que tenemos. ¿Económico sobre todo, Pablo? Económico y de otros tipos, vamos, este año. Bueno, de esta forma, la verdad es que tenemos algunos problemas económicos, pero también hubo algunos problemillas más y no, al final se decidió no salir en Primera Andaluza. Y bueno, y ahí estamos. Yo creo que ha acabado al final la temporada bastante dignamente. Y bien, no hemos acabado de llegar porque por diversas circunstancias, este año había tres equipos que clasificaban para el Campeonato de España y nos hemos quedado ahí justo en la puerta y con un mal sabor de boca porque nos ha faltado nada. Pero cuando hay un montón de circunstancias que salían en contra, es muy difícil de luchar contra ellas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que bien, porque en Andalucía tiene bastante buen nivel de voleibol. Y bueno, un cuarto puesto no es un mal resultado. No, Paco, por supuesto. ¿Qué haces tú, perdona, Javi, con el trabajo de esos chavales cuando terminan de juveniles que no pueden tener otro perdaño más que subir, ¿no? Porque no tienen equipo senior. ¿Dónde van? Claro, bueno, nosotros tenemos jugadores en muchos equipos, ¿no?, de la provincia. Prácticamente somos la cantera del voleibol sevillano y a muchos niveles, ¿no? Ahora mismo tenemos 6 jugadores que están jugando en Superliga Masculina, que como en Santander, sí, en varios sitios, ¿no? Pero después pues quedan por aquí, ya quedan por los clubes de la provincia. El año que viene se está planteando de hacer un equipo senior también. Entonces, por ahí, pero claro, lo suyo sería eso, ¿no? Que tuviéramos todas las categorías, tuviéramos esa continuidad y después se fuera formando ese equipo de cara todos no van a hacer Bruque, ni Dani Muñoz, ni Corchón, claro. Claro, hay chavales que se quedan ahí en medio, ¿no? Terreno de los suyos que efectivamente, este año, por ejemplo, creo que hemos tenido 4 o 5 que han estado jugando en Alcalá, 2 han estado en Tomares, en Araal se ha ido también otro. Pero el problema, perdona, es estrictamente económico, de instalaciones, de falta de directivos. Bueno, ahora mismo tenemos falta de. Es un problema económico y un problema de entrenadores y de disponibilidad, ¿no? De todo, ¿no? Un poco, se han juntado todo. ¿Cómo se formaría ese senior en Utrera, Pablo? ¿A base de los jugadores utreranos que exactamente. Ellos este año han estado comentando, vamos, a mí me han llegado rumores de ellos, ¿no?
y que se iba a hacer ese equipo senior, ¿no? Entonces entre ellos se iban a venir algunos y querían jugar aquí, ¿no? En vez de jugar. ¿Qué sería del Club Voleibol Utrera si volvieran estos dos que están por ahí? Hombre, jugando, sí, estaríamos en la máxima categoría. Claro, sí, pues todo, efectivamente, estaríamos pues en la máxima categoría. Sería el orgullo, ¿no? Seguramente. De hecho, eso, Cajasol tiene tres utreranos, pero tiene que han pasado por el Club Voleibol Utrera, creo que son cinco. Sí. O sea, porque había gente de Dos Hermanas que ha venido aquí a entrenar, hay gente de Sevilla que ha venido aquí a entrenar. Pero bueno, así. Poquito a poco, ¿no? Poquito a poco. El caso es nuestra principal labor. Siempre nos hemos planteado y hemos priorizado la formación. La formación y la cantera de los niños y el que se eduquen en el deporte y en los valores del deporte y hacer personas antes que grandes jugadores, ¿no? Por supuesto. Es nuestro objetivo principal. Recuerdo el año pasado, ¿no?, que tuviste que, no sé qué equipo, no sé si los juveniles os habéis clasificado, tuviste que jugar un campeonato también fuera, ¿no? Creo recordar en Almería. Sí, sí, llevamos 6 años clasificando. Que no pusieron ni un autobús, ¿no? Para el campeonato. El año pasado un problema del transporte o algo, creo recordar. Bueno, el problema ese siempre está ahí. Es que... Sí, pero que la pregunta es que si este año con el cambio de gobierno... Con nuevo delegado de deporte, nueva delegación, si habéis tenido más apoyo. No, eso tenemos, nosotros tenemos la subvención. Este año, si habéis visto, nos llamamos Fundación Cajasol Utrera. Uh-huh. Entonces ha habido un acuerdo con el Club Esquimo. Como ellos necesitan un juvenil, nos han patrocinado ese juvenil y ellos nos han puesto el autobús para hacer el desplazamiento. Nosotros después ya cogemos. Con todos los gastos de alojamiento, porque el alojamiento y todo eso son 3 o 4 días, eso es un dinero que hay que pagar. Es costoso cualquier campeonato de eso, ¿verdad? Claro, claro, y nosotros realmente nos surtimos de lo que son las cuotas de los socios, una subvención del ayuntamiento y poco más. Y después lo que hacemos, como tampoco somos tantos en el club, pues es dedicarnos a entrenar y a buscar, o que... Eso es lo que estábamos comentando aquí, el presidente y la directiva está intentando para el año que viene a ver si consigue algunos sponsors de más categoría y a ver si se puede dar un salto. ¿Son nuevos, perdona, los directivos que tenéis son? Efectivamente, nuevos. Está ahí Antonio Ruiz, Conso, que están haciendo, la verdad, es que una labor altruista y que difícil, nos hace falta, es muy difícil, ¿no? Los clubes hoy ya lo sabemos, ¿no? Claro, porque además eso no pueden ser gente que se dedique ni cobre por eso, sino que es algo que... ¿Se acercan por aquí Bruque y Dani Muñoz? ¿Se acercan al club estos jugadores a darle ánimo a la cantera? Sí, sí, de bueno, hecho, Bruque me consta que alguna que otra vez cuando viene... Sí, de hecho, Bruque, de hecho, Sergio está llevando lo que es la cantera del club, ¿no? Está coordinando un poco toda la labor de cantera. Y Dani también viene por el pabellón y tenemos... Paco Herbán, ¿no? Paco Herbán, no. Paco Herbán más lejos, ¿no? Paco Herbán ya está más lejos, sí. Y este también, Calzón, también cuando está viene. En Santander. Sí, en Santander, exactamente. La verdad es que una familia de voleibol que ha dado muchos buenos resultados. Se ha trabajado muy bien. La cantera es la base del voleibol utrera y yo creo que merece una especial... yo qué sé, más atención, claro, al voleibol, ¿no? Yo lo he comentado... Perdona, te voy a decir una cosa, es breve. Yo recuerdo el anterior alcalde que decía, se le hizo una pregunta en la revista El Silbato y dijo, no sé si te acordarás, Javi, que iba a mostrarle especial atención al próximo deporte que le iba a demostrar más atención va a ser al voleibol, pero desgraciadamente ya no lo tenemos, ¿no? A ver si este que está ahora, ¿no?, se vuelca, sí, ¿no?, ya, con el voleibol. Yo se lo comenté a él porque conseguir campeonatos de España es muy complicado, pero en deportes de equipo eso es lo más complicado que hay. Imagínate en fútbol, por ejemplo, que Utrera pues queda campeón de España ganando al Barcelona, ganándole al Madrid, ganando equipos que te traen jugadores, como ha pasado en el campeonato juvenil. Tú estás compitiendo con unos equipos, pero Almería tiene un equipazo porque tiene detrás Cajamar, claro, tiene Cajamar, claro, detrás, entonces tienes una inyección de dinero, hacen una labor de captación buenísima, que eso lo hacen muy bien, y tienen 300, 400 niños. Pero es que además de eso sacan
7-8, pero de esos 7-8 se traen 3 de la española, de las que están entrenando 5 horas diarias. Y se están yendo a Turquía, vienen de hace 2 años, venían de Eslovaquia para jugar con nosotros. Y a esos equipos les hemos ganado, ¿eh? Con jugadores que se están haciendo aquí. Eso es muy complicado. O en baloncesto. En baloncesto, para ganar la Real Madrid, para ganar la Barcelona, ganar un deporte de equipo, un campeonato de España, es muy complicado. Muy complicado. De hecho, de Madrid querían venir a ver cómo trabajamos aquí, de Leganés, del Club Voleibol Leganés. Equipo profesionalizado, ¿no? Claro, equipos que tienen equipos en Superliga que decían, pero ¿cómo es posible que Utrera saque estos jugadores de estos niveles sin tener equipos arriba y sin tener... Y aquí tenemos el mejor ejemplo también, ¿no, exactamente, Pablo? Tenemos aquí... Que nos cuenta algo, ¿no? Madera. Que él está aquí escuchando, pero que a ti te toca también contarnos, ¿eh? ¿Cómo ha vivido ese torneo? Muchas ganas, mucha emoción. He hecho muchos amigos, es lo más importante. Y ya ganarlo es un lujo. Entre los mejores de España. Cuando te dicen que eres campeón de España, ¿te lo terminas de creer la primera vez o todavía no? No. ¿Tú has podido entrenarlo, Pablo, a él alguna vez? A él lo tuve, este año lo está entrenando Juan Carlos Maqueda. Y el año pasado estaba conmigo, sí. ¿Y qué tiene de especial? Porque es un campeón de España. Sí, sí, el afán y las ganas de mejorar y la alegría, eso es fundamental. ¿Cuál es tu mayor virtud en el vóley? Pues disfrutar al máximo. ¿De qué juegas? De receptor. Pero en mi equipo ahora estoy jugando de central. ¿Y de dónde te viene la afición a ti, al voleibol? Pues Pablo me dijo, Carlos, para el voleibol. Que tú no es que ni tu padre haya jugado antes, sino que Pablo fue el que te inculcó. Sí. Pues nada, para antes entonces. Sí. Se siguen haciendo esas labores de captación también en los colegios, ¿no? Sí, te lo he comentado ahora. Sergio Bruque está haciendo una labor bastante interesante, yo creo, bastante buena en los colegios, animando a los niños. Y... Porque tenéis escuela, ¿no? Sí, sí, tenemos... Que la lleváis y la gestionáis directamente desde el club, ¿no? Se gestiona desde el club. Está Sergio, se hace unas captaciones en los colegios y a partir de ahí, pues ya depende de los niños, pues se van poniendo las escuelas o se va centralizando o se va... ¿Cuántos monitores tenéis en la escuela? Pues ahora mismo no lo sé exactamente, porque ya te digo que lo lleva Sergio. Yo este año estoy... En cada colegio supongo que habrá uno, ¿no? No tenemos todos los colegios. Ah. Sé que tiene Al Ándalus, tiene Álvarez Quintero, tiene varios, que es nuestro lugar principal. Después, Álvarez Quintero es el de siempre, vamos, que digamos... Sí, además ten en cuenta que tiene más instalaciones idóneas para esto, porque tiene pabellón, tiene después allí en el Instituto José María Infante también están entrenando ya los que... Es donde tú trabajas, ¿no? Sí, también tiene un pabellón cubierto, y entonces también se aprovecha y entrenan 3 días o 4 días, entrenan allí los niños de las escuelas. Bueno, hablando de pabellón, vámonos a la pregunta del millón, ¿no? Parece ser que se ha solucionado ya, ¿eh? Ahí estamos. Dice que todavía quedaban algunas, ¿no? Que el último día que llovió... Sí, es verdad, o sea, que... Que es muy poquito ya, ¿no? Sí, es verdad que ha mejorado, ¿no? Se ha hecho... hace 2 o 3 semanas fueron, ¿no? La semana pasada, cuando llovió... Se hizo una labor allí reconstruyendo, sí. Y la semana pasada quedaba alguna gotera, pero ya el... Tanto como sí, había, ya me han comentado que son 4 puntos, que es normal también. El problema de las humedades, ¿no? Pero eso yo creo que es algo general. La humedad eso tarda más. Problemático. Claro, es problemático, pero eso ya del agua ha caído. Sé que también el otro pabellón lo tenía. El otro, pero claro, ahí estamos. Es complicado lo de abajo, es complicado, porque tienes que levantar todo el parqué y eso es más complicado que... Estuvo allí el alcalde y estuvimos comentándolo, y dijimos, pues vamos a tener que ir a Galicia a ver cómo se soluciona esto, porque allí llueve todo el año. Claro. A ver qué sistemas tienen por ahí donde llueve tanto, porque allí tendrán que seguir entrenando, ¿no? ¿A quién habéis ganado ustedes en la final? A Valencia. El año pasado no pudimos, quedamos subcampeones, pero nos arrebataron el título a Valencia. ¿Y cuánto habéis ganado? ¿Qué marcador? Este año 3-1. ¿3-1? La revancha entonces, ¿no?
¿Tú fuiste el año pasado también? Sí. Entonces ya eres uno de los veteranos. Bueno, que cuando te llaman, no sé, ¿tú qué edad tienes? 13 años. 13 años. Cuando un chaval de 13 años lo llaman de la selección de tu comunidad, eso tiene que ser la leche, ¿no? No, yo no me lo creía cuando me seleccionaron por primera vez, no me lo creía. ¿Y dónde está tu meta? ¿O cuál es tu meta? Pues llegué a ser jugador de la Española. ¿Tienes aquí algún utrerano? Porque utrerano hay muchos y muy buenos, buenos jugadores, futbolistas. Tú sabes que a lo que nos dedicamos un poco al deporte, como solo hablamos de fútbol, es verdad, a veces tenéis razón, a todos los jugadores les llamamos futbolistas. ¿Qué fue, en qué jugador de aquí te miras? O en Sergio Bruque, Jesús. ¿Te gusta, bueno, no? ¿Y alguno más a nivel de fuera? Nacional? Pues Engapé. Me gusta mucho Tonuti. Pablo, pues lo has metido bien porque le metiste bien el gusanillo, ¿eh? Se ve que está, a Carlos está súper integrado en todos los equipos. O Dios quiera que te veamos de aquí a unos años, ¿eh? En la selección nacional. ¿Qué estudias? ¿Qué es lo que estás estudiando? El segundo la ESO. ¿Y bien los estudios? Sí. Eso es lo principal, ¿eh? Eso no se puede abandonar. ¿Qué te dicen tus compañeros? Cuéntanos, ¿no? Cuando le dices, oye, pues he ido a jugar el campeonato de España y además no lo hemos traído. Se quedan impresionados. Bueno, algunos dicen, es mentira, Carlos, es mentira. Entonces le enseña las medallas, ¿no? ¿Le has dado alguna recepción al ayuntamiento? ¿Le has llamado al delegado de deporte? ¿Te han felicitado? ¿Que te han dado un regalito? Que no... ¿Qué va? De momento no, ¿no? Bueno, de momento. Ya, pero llega, de momento. Bueno, pero este programa lo ve, este programa lo ve mucha gente y verá como... Bueno, claro, mejor no lo hacen, pero suelen hacer eso de... por lo menos una recepción que le haga el alcalde, eso suelen hacer. No, no, y como van a ver el programa, lo van a hacer. Sí. Bueno, Carlos, Pablo, perdona. Hoy dice que su ilusión es debutar en la absoluta, pero hoy vivir del voleibol también tiene que ser complicado, ¿no? Sí. Llegar a la profesionalidad. En España es muy complicado vivir del voleibol. Hay gente que se va al extranjero, entonces se van al extranjero, pero aquí es complicado. Hay varios clubes que sí pagan buenos sueldos, pero el resto no vive del volei. En Italia sí, pero aquí yo qué sé, Unicaja, Caiteruel y poco más son que paguen unos sueldos dignos, hay poco. Sergio está en Mallorca, hay Jesús está en Mallorca, en Ibiza. Él sí estará viviendo ahora mismo de esto, ¿no? Pero vamos, también estudia, ¿no? Aquí el jugador de voleibol en España sabe que no puede dedicarse a eso. Sí, pero tener que estar fuera ya, Pablo, ya significa que, oye, tiene que pagar unos gastos que imagino que no, eso sí, lo tendrán cubierto. Claro, eso sí, lo tiene. ¿Por qué no termina, Pablo, de ser una potencia España en el voleibol cuando las bases se traban tan bien? Después, cuando llega la selección absoluta, no termina porque el balonmano ha conseguido campeonato de Europa, mundial, el baloncesto, hockey, pero sin embargo el voleibol triunfa en categorías inferiores, se trabaja muy bien la cantera, pero cuando llega a la absoluta no termina. Claro, ¿por qué? ¿Qué ocurre? En las selecciones inferiores hay una concentración permanente, que están los críos están trabajando allí continuamente y se tienen buenos resultados. Ha llegado a quedar subcampeón del mundo, que es Jesús, ¿no? Sí, sí. Quedó subcampeón del mundo. Y Dani Muñoz. Sin embargo, ya cuando tú ya te pones a estos niveles, y esta gente no está dedicado en exclusiva a ello, entonces tienen que compaginar un trabajo y un de esto, no está profesionalizado. No tienen beca, no hay posibilidades de que se viva. Entonces, eso. Claro, cuando hubo, por ejemplo, el Barcelona 92, pues así, se hizo unas becas y España subió de nivel. Entonces es eso. Francia tiene varias concentraciones permanentes. Los jugadores súper importantes están trabajando en Italia. Ahora, de los nuestros el año pasado fueron, de la selección que quedó subcampeona del mundo, se fueron unos cuantos a Italia. Pero claro, también son muy jovencitos. Entonces ahí hay un salto, ¿no?, grande, ¿no? ¿Y qué otro deporte te gusta? Pues a mí me gusta el fútbol. ¿Lo juegas bien o qué?
Y ya te habrán dicho, más un mayor te habrá dicho, ¿por qué no te dedicas al fútbol? ¿Qué? Sí, pero no. Que se gana dinero, ¿no? Por eso de lo que pero estamos hablando. Eso es una pena. Por eso estamos hablando precisamente. Obviamos al resto de los deportes y el mérito que tienen. Y hombre, estos tienen más mérito que los futbolistas, hombre, ¿no? Por supuesto. De verdad que lo decimos, lo que pasa es que es verdad, no nos engañemos, que hoy los medios de comunicación le hacen más caso, no es que le hagan más caso, ¿no? Sino que parece que como es el deporte rey, como le quieren llamar, pero el deporte de estos chavales, o el tuyo mismo, ¿no? De los años que tú llevas también en el voleibol. Casi no, de forma altruista total, después de tu trabajo, estos son los que merecen ese reconocimiento más que los futbolistas, porque tú estudias, después de estudiar, entrenar, ¿cuántas horas entrenas al día? Dos y los viernes una. Y si no se entrena más es porque no hay instalaciones, ¿no? Imagino. Claro, y no hay ya tiempo, ¿no? Entonces no hay tiempo. Lo tenemos organizado. También eso, tampoco es cuestión de quitarle a los niños. Hombre, todo, lógicamente. Pero vamos, nosotros estamos entrenando unas 6 horas a la semana, 3 días a la semana, 2 horas a la semana por equipo. O sea que es el de esto. Pero claro, que eso es todos los días, después de ir al colegio, adaptamos los horarios para que no nos falten, ¿no? Ellos, por ejemplo, él sale en Salesiano, entonces se le adapta, no, yo tengo niños, entonces en vez de poner a las 5, lo ponemos a las 5:30, total. Para ajustarnos lo máximo posible, que los chiquillos puedan ir y estén en el deporte, ¿no? Y tú cómo, a ver cómo te lo pregunto, ¿cómo, a un compañero tuyo que juega fútbol, cómo intentarías atraértelo a tu deporte? ¿Cómo le explicarías qué es el voleibol? Yo le digo, puede llegar a ser campeón de España, de Andalucía. Y ya le puedes decir que yo lo soy. Pero ellos, no, el voleibol es muy de niño. Para fácil, el fútbol es de hombre. Bueno, pues dile que si es capaz de hacerlo contigo. Tú un día te lo pones al lado, dile, tú eres capaz de hacer lo que yo hago. Porque tú seguramente seas capaz de hacer lo que hace en el fútbol, pero él no creo que sea capaz de hacer lo que tú haces en voleibol. ¿Seguro? No. Bueno, Pablo, decías antes también que estáis para conformar un equipo senior. ¿Te atreverías desde el área técnica con los mayores? No. Yo este año... El año que viene, pero poder irme retirando ya un poquito, sí, y descansar. Creo que el año pasado también no lo dijiste. También lo dije el año pasado. No ha visto la oportunidad. Pasado, es verdad, pero yo creo que este va a ser definitivo. Tío. La verdad que ya te va empezando el tiempo, los entrenamientos. Y ¿pero qué es lo que más te cansa? ¿Qué es lo que más me cansa? ¿Físico o psicológico, quizás? De tanto trabajar y que esto, no sé, ¿no? Yo no sé, quizás. Yo creo que es lo que tú dices. Yo llevo ya aquí en Utrera llevo desde el 91. Y 26 años. Yo creo que ya, no sé, que va siendo tiempo de que se vaya produciendo ahí ese relevo, que ya viene por detrás, ¿no? Viene Juan Carlos, está Araceli, está Purri, ahí... otros entrenadores que vienen detrás, y a lo mejor hay, no sé, tampoco hay que llega un momento en el que hay que ir dejando paso, sí, a otro, a lo mejor echas una manita, sí, pero no es tener la responsabilidad ahí, ¿no? de tu estar ahí, ¿no? Te hubiera gustado entonces retirarte jugando el campeonato de España, ¿no? Por poquito no ha podido ser. Bueno, de todas formas todavía me quedan los cadetes, pues yo llevo, estoy llevando el juvenil, que ya te digo que este campeonato ha sido bastante bonito. Hemos tenido algunos problemas físicos y cosas de estas, y no ha salido, bueno, ha salido bastante bien, pero no todo lo bien que ellos esperaban. Entonces ayer estaban los pobres un poco, pero vamos, es difícil quedar de los cuatro de Andalucía, y ahora nos queda el cadete. Oye, sí, bueno, sí. ¿Cuándo compite el cadete? El cadete a mediados de mayo, el fin de semana del 16 de mayo. Para jugar el campeonato de Andalucía, previamente has tenido que ser campeón de imagino, Sevilla. ¿No? Campeón de Sevilla, ¿no? Sí, nosotros los dos equipos, se clasifican dos, pero los dos equipos hemos quedado campeones provinciales. En cadete y en juvenil hemos quedado campeones provinciales y hemos ido como primero al de Andalucía.
Yo te voy a preguntar otra cosa, aunque a lo mejor la pregunta sea más para el presidente, que por cuestión de espacio no puede estar aquí con nosotros. ¿Por qué no vendéis más el voleibol? Me explico, de cara a los medios. ¿Verdad que siempre tenemos, que nunca nos llegan toda la información? Porque, a ver, los medios nuestros somos... La pregunta está clara, porque le faltan recursos humanos. Que por eso, ¿no? Tiene, porque... Ahí le faltan personas que se dediquen a estar con los medios. Es verdad, es un hándicap que tenemos, es cierto. Lo que pasa es que una vez que tú entras en la dinámica ya de entrenar, te falta tiempo, porque tú llevas eso, ¿no? El trabajo, la familia, ahora los entrenamientos. Yo, no sé, por ejemplo, doblo, ¿no? Estás todos los días. Los días que no tienes entrenamiento, es horroroso, es peor que, vamos, tienes de todo, porque todo lo vas acumulando ahí. Claro. Y tú dices, es verdad, es que tendríamos que, para nuestros recursos y para todo, hacerlo mejor, pero a lo mejor eso nos lo tenemos que replantear. No te, me refiero sí, a que hombre, a lo mejor podríamos echar un fallo una mano que tenemos, más. Es un fallo que tenemos nosotros, probablemente, de no tener ese cauce bien engrasado, así, claro, por decirlo de alguna manera. Bien. Pero es cierto, ¿no? Es cierto, porque vamos, a nosotros nos convendría también, porque eso, hemos quedado campeones de Sevilla en cadete, en juvenil, hemos jugado con ellos, estamos jugando la Liga de las Arafe y vamos primero también, que es una liga senior. Entonces, con los juveniles estoy jugando la liga senior, ¿no? Con los juveniles están jugando la liga senior. Y ahora se jugará la semifinal, seguramente juguemos en Utrera y espero que la final, porque de momento vamos primero ahí, no hemos perdido ningún partido, estamos ya acabando la segunda vuelta, acabando la liga, y ahora se jugarían los playoffs. Sí, ¿no? Entonces es verdad que tenemos que verlo y nos lo tenemos que plantear eso de alguna manera. ¿Tú cómo recepcionas? A ver, ponme la postura de la mano que yo te vea. ¿Sí? ¿Eh? ¿Esa es la postura, Pablo? Sí, hombre. Lo que pasa es que así encima de la mesa es más complicado. Pero... ¿Y qué? ¿Te se van los balones, los amortiguas bien o te se van a veces? A veces sí, a veces no. Ajá, ¿eh? De la mayoría sí, la mayoría sí, ¿no? Pone esto y los antebrazos, ¿no? También, ¿no? Sí. De vez en cuando, ¿no? ¿Y cómo de subir a la red y rematar, qué? Eso no es mi... No es tu... No es mi mejor cualidad. ¿No? ¿Y el saque? Eso sí. ¿Eh? ¿Te gusta saque? ¿Y qué? ¿Cómo saca? A lo típico, ¿no? El balón arriba y no. Sí. ¿No tiene otro...? Bueno, saltando. Sí, ya, pero que le da con los dedos, ¿no? Sí. ¿Has tenido alguna lesión de dedo alguna vez? ¿Qué va? ¿No? Es de los buenos. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo, Javier, Miguel. Si tenéis algo más que preguntar. No, que para nosotros es una inmensa alegría, ¿no? Poder tener aquí a personajes así, de esta índole. Y, bueno, Pablo, por los años que lleva, agradecerle el servicio que le presta al deporte utrerano, al voleibol, porque personas así, pues necesitamos muchas, ¿no? Y a él que empieza, pues no, pues darle la enhorabuena, que estudie, que es lo principal, que no deje los estudios jamás, eso está antes que todo, y que siga con eso. Yo quisiera decir que Carlos es el máximo exponente de lo que se ha conseguido este año, pero que hemos tenido, por ejemplo, en la selección sevillana juvenil hemos tenido 5 jugadores, en la selección sevillana cadete hemos tenido 7 jugadores, o sea que son trabajos bien hechos, porque que los nombres tranquilamente, cosas así que son, vamos, que muestran que sí, que es verdad que hay un montón de chiquillos ahí que dedican mucho tiempo y que están trabajando muy bien, y de chiquillas que, bueno, que este año han estado a punto de clasificarse entre las dos primeras, hasta última hora han estado casi de las dos primeras de Sevilla, y bueno, y que se está trabajando mucho, mucha gente, y yo creo que bastante bien, ¿no? Utrera es uno de los equipos grandes de la zona, de la provincia, sí, y de Andalucía, y parte de mérito hay que reconocérselo también a Pablo. Bueno, a mí no, y a los al club, ¿no? Llevas 25 años ahí, han pasado muchos jugadores por ti. Sí, todos los que están hoy a primer nivel han pasado por ti. Bueno, al principio sí, probablemente. al principio es cuando se labra el... Pues el chaval échame cualquiera lo quita ya del voleibol, sí, ese se lo has tú. Esperamos, y que ya después lleve equipo y que sea entrenador y esas cosas. Ojalá te veamos aquí dentro de un par de años o tres ya, ¿eh?
que venga a decirnos... La selección nacional, pero es la buena. ¿Eh? Ojalá, ojalá. Ojalá, y yo siga aquí también. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por venirte. Chévere. Por aquí, esperemos que vuelva con, sí, con una, con otra medalla de oro. Bueno, y eso sí, que nos aviséis para ahora, para la fase final que vais a jugar, sí, aquí en Utrera, para mandar una cámara, para, claro, por lo menos, sí, para, claro, un partido, que estemos allí y hablaremos con el presidente y demás. Y, pues bueno, que las manos que podamos echar desde aquí. Lo que pasa es que también nuestros recursos son limitados. Ojalá pudiésemos enviar a uno, a todos los deportes que hay, pero también estamos un poco limitados. Pues nada, estupendo, tomaremos la nota y además a todo lo que le están haciendo, el otro día lo hicimos en el fútbol sala, fueron y ganaron y se han clasificado para los playoffs, quiero decir que solemos dar suerte también. Muy bien, perfecto, tenéis que haber venido de Andalucía, os vamos a llevar también. Nos vamos con los cadetes, ¿eh? Nos vamos, nos vamos. Bueno, Pablo, pues muchas gracias también por pasarte por aquí y por luchar tanto por el voleibol. Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, pues volvemos la semana que viene. Ha vuelto el silbato después de 3 semanitas y estaremos aquí para contarle la recta final de todos los equipos y del Club Deportivo Utrera en esa lucha por la permanencia. La semana que viene a las 4:15 en directo y a las 9:30 en diferido. Hasta la próxima.